Tras su mensaje y propuesta de matrimonio en el show que realizó en el marco de su segundo informe de gobierno, la gobernadora Laira Sanzores San Román desapareció de la escena pública local junto con su hermana Laura, presidenta del sistema DIF estatal. Y según trascendió, sus familiares Gerardo Sesolocos Sánchez Sanzores y Mario Pavón, ambos sobrinos de la mandataria campechana, asumieron el control de la administración estatal y del DIF como lo han venido realizando en las ausencias frecuentes de las hermanas Sanzores San Román. Precisamente hoy se cumple un año en aquel 4 de agosto del 2022 en que Sansora San Román fue exhibida junto con su hermana Laura en la terminal aérea de Argentina donde fue a vacacionar sin notificar al congreso local que saldría del país. Y lo peor, presuntamente gastándose el recurso del pueblo en viajes de placer, y es que la gobernadora acostumbra a celebrar su cumpleaños cada 7 de agosto fuera del país y por ello, dos años consecutivos, ha cambiado la fecha oficial del informe de gobierno, pues le interesan más sus asuntos personales que su responsabilidad como gobernadora. Según los mismos trabajadores, en el cuarto piso del Palacio de Gobierno ya se ha instalado Gerardo Sánchez Sanzores para fungir como gobernador provisional ante la ausencia de su tía Laira Sanzores, mientras que el chiapaneco Aníbal Ostado Ortega se mantiene como un florero en la Secretaría de Gobierno.